tal? Este es un pequeño tutorial sobre cómo eliminar aplicaciones de Cydia. Recuerda que si no has hecho jailbreak aún, te voy a dejar en la descripción el link de nuestro video para que lo cheques y puedas hacer jailbreak a tu dispositivo con la versión 5.1.1. Así que, vamos con Gio. Y bien, mis amigos, vamos a empezar aquí con el tutorial. Aquí tenía dos aplicaciones previamente bajadas de Cydia. Como pueden ver aquí, si yo intento eliminar las aplicaciones, pues no me sale la crucecita o la X como eliminarlas. ¿Ven? O sea, no lo puedo eliminar. ¿Cómo lo hago? Es muy sencillo. Entramos a Cydia. Esperamos que cargue. Vamos a darle aquí a buscar. Y vamos a escribir esto. C y delete. Ahí está el arriba. Ese delete tienen, como pueden ver, tiene como un taladro, es el icono, pues. Y le damos aquí instalar, le damos aquí configurar y aquí empieza a hacer el reboot para instalar la aplicación. Damos aquí reiniciar. Esperamos. Y ya automáticamente se ha descargado ese paquete. Ahora, como pueden ver, voy a entrar aquí a las aplicaciones que tenía. Y ahorita aparecen las X. Y puedo eliminar todas las aplicaciones de Cydia como unas aplicaciones normal del iPhone. Como pueden ver, es un paso único, muy fácil y muy sencillo. Espero que les haya gustado. Y si tienen alguna duda de otra funcionalidad de Cydia, saben que pueden dejar aquí abajo en la descripción. Pueden dejar algo que quieran y nosotros hacemos un tutorial para ustedes. Espero les haya gustado y hasta la próxima. Pues bien, amigos, como pudieron ver, este fue un tutorial muy sencillo que de verdad espero que, si eres nuevo en esto de jailbreak, te sirva bastante. Este tutorial me lo pidieron por ahí en un comentario y bueno, decidimos hacerles este video a ustedes. Próximamente vamos a estar trayendo más cosas sobre jailbreak, más aplicaciones para Cydia y para que estén muy pendientes al canal. No olviden suscribirse aquí en el botoncito de arriba, dejar su comentario, su duda, cualquier cosa. Y por favor, si les gustó este video, denle un like. Así que nos vemos hasta un próximo video. Adiós.